En nuestro clan de C de hoy, la revolución de la cuchara te reta a cambiar la carne por la vida en el parche. En Envideados, Jefferson y sus amigos practican parkour en jardines, paredes y fachadas de la Casa La Florida de Diprón a las afueras de Bogotá. En Rayos X, suspendida en el aire, pasa la que baila. Y al final, en Detrás de, al lado de Camila, conoceremos cómo se hacen los ciclopaseos de los miércoles. ¡Vámonos de Clan DC! Hacer una rica hamburguesa puede producir entre 3 y 6.1 kilogramos de CO2. Una dieta vegetariana puede reducir el 40% o más de estas emisiones. Se calcula que dejar de comer un kilo de carne ahorraría más agua que la que utiliza una persona bañándose durante un año. 10 hectáreas de legumbres pueden alimentar a 61 personas al día, mientras que las mismas 10 hectáreas con ganado alimentan solo a 2 personas. El ganado consume 600 millones de toneladas de cereales anualmente. 40 y 60 millones de personas mueren de hambre en este mismo tiempo. Una persona vegetariana evita la tala de 4.000 hectáreas de bosque. Una hamburguesa equivale al dióxido de carbono que produce un carro familiar en 10 kilómetros. ¿Estos te parecen elementos de juicio para elegir tu siguiente comida? En la ciudad se mezclan olores y sabores de comidas de todas partes de Colombia y del mundo, acompañados de imágenes que seducen nuestros sentidos y nos motivan a satisfacer glotonería, caprichos y hambre. Es que comer es delicioso, pero ¿qué como? ¿Hamburguesa o comida vegetariana? Pues yo creo que yo como carne por costumbre, o sea, ya por tendencia familiar. No le veo ningún beneficio a la carne, envejece. Porque para mí es fundamental la carne o el pollo, pero más que todo el huevo, yo no podría dejar eso. Si toca comer otra cosa, pues se come. Por 2 años fui vegana. Sí, como carne. De por sí la carne no es muy fuerte y nunca me ha gustado. Tampoco es que no pueda vivir sin carne, igual cada quien pues puede probar de lo suyo y hacer un nuevo mundo. Un animal siente el dolor y todo eso, entonces trato de pensar eso cuando estoy comiendo carne o algo así. Somos un país tercermundista, entonces lo que más barato es la carne. Si uno se pone a pensar, cuando recién se creó el mundo, ellos no comían animales, que después se fue dando eso por la ignorancia de las personas. Primero, pues el sabor no es que me mate, la verdad. Y segundo, pues todos somos seres vivos, entonces no veo por qué tenemos el derecho de quitarle la vida a los animales simplemente por gusto de alimentación. Al principio, por razones de justicia ambiental, ante todo. Dedicamos, nosotros generalmente en la sociedad dedicamos mucho tiempo a producir unas cosas que nos cuestan más, en vez de pensar en algo mucho más económico para contribuir a los demás. Pues porque igualmente es comida y el día que no haya eso, pues toca comer, porque ¿qué más? En el 2005, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres estimó que la población pesaría 287 millones de toneladas, de las cuales 15 millones equivalen a sobrepeso. Eso es como si hubieran 242 millones de personas más en el mundo. Es decir, que lo que comemos hace la diferencia. Pero ¿cómo podemos reducir nuestra emisión de CO2, combatir la obesidad, la hambruna mundial, contribuir a cuidar también nuestros recursos naturales? Pues todo comienza con la cuchara. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Somos activistas de una organización internacional. La Revolución de la Cuchara trabaja en torno a favor de la ecología, del medio ambiente, de la protección animal, la biodiversidad, utilizando como herramienta principal el vegetarianismo y el veganismo como una de las soluciones globales a todos los problemas que existen en el planeta. Nace en Medellín, llega a 28 departamentos a nivel nacional y a nivel internacional estamos en más de 40 países. Vegetariano salva 83 vidas al año. Entonces es la oportunidad para poder invitarlos a cada uno de ustedes a que se una al vegetarianismo, a que tome un estilo de vida consciente y ecológico. Nosotros somos mensajeros de la no violencia y estamos en contra de todo esto que ocurre con la industria. Nosotros no sabemos, por ejemplo, que son taladas 400.000 hectáreas de bosque al año para la producción de un kilo de carne. Con este mensaje que ustedes tienen en sus manos,
pueden llevarlo, fotocopiarlo. La idea es multiplicar este mensaje. Este se llama Oki, cero kill, cero matanza. A lo largo de la historia han existido muchas revoluciones. Han sido con bala, han sido con armas, con espada, con cuchillo. Pero ¿qué han traído esas revoluciones? Han traído sufrimiento, dolor, sangre, apropiación de tierras de uno sobre el otro. Bueno, un sinnúmero de tipos de violencia que solo ganan los más poderosos. Pero aquí esta revolución somos todos. ¿Quién no tiene una cuchara en su casa? ¿Quién no lleva la cuchara a la boca por lo menos una vez al día? ¿Quién no trabaja para llevar la cuchara una vez al día o dos veces al día a su casa? Todo el mundo lo hace. Pero si empuñamos la cuchara, sacamos la carne del plato, podemos generar un cambio. Y a mí siempre me había gustado mucho en general como los vegetales. No, sí, como la comida vegetariana. Me había llamado mucho la atención porque siempre rompe la monotonía. Entonces yo dije, no, qué pereza, otro pedazo de carne. No, mejor vamos al restaurante vegetariano, ¿no? Y comencé a conocer, a preguntar, a interesarme. Y pues conocí un montón de razones, además de la culinaria, de la parte culinaria, por la cual esta dieta es como más benéfica para nuestra salud, para nuestra forma de vida. Hay personas muy receptivas, que son amables, son respetuosas. Resulta que nuestra campaña no es para atacar a nadie, es para sensibilizar. Entonces ahí es donde empezamos a unir todas las fuerzas con expertos en gastronomía, expertos en diseño gráfico, expertos en diseño web, expertos en producción de video, para generar todos esos contenidos, no solamente en la web, sino en la calle. Con todas las personas que están vinculadas, podemos ver muchas personas que ni siquiera conocen, y nosotros somos un elemento humano que puede crear esa conciencia hacia todos los seres que están en este planeta, pero que no tienen una responsabilidad con el mismo. Es una alternativa muy, muy buena, porque realmente uno no sabe, pero la proteína que tanto pues, buscamos con la carne se encuentra en muchos de los alimentos, como lo podemos ver, muchos de los alimentos vegetales. Todo ser o toda entidad que está en el planeta merece respeto. Si yo consumo carne, soy responsable de esa vida que ha muerto para poder satisfacer mi gusto. Entonces, el solo hecho de comer algo que es sano y entre otras cosas que alimenta, no ha generado violencia. No tengo ese cargo de conciencia de que ese ser murió por mi culpa, solamente para satisfacer mi gusto. Realmente no es necesario matar ni sacrificar a otro ser para poder nosotros estar bien. Parkour, el arte del desplazamiento, consiste en dirigirse desde un punto de partida hacia la meta elegida por quien la traza, usando y decidiendo en el camino las formas de hacerlo, pero con movimientos fluidos y armónicos con el propio cuerpo y sobre todo desafiando la gravedad. Ese es nuestro siguiente rollo con Jefferson, en la casa La Florida de Lidipro. Sale el botoncito rojo. Hola parceros, estamos aquí en La Florida. En este día le queremos mostrar algo de lo que nosotros practicamos. Grabo aquí. Sí, bueno, estiramiento de brazos, pues. Entonces contamos hasta 10 cada brazo y cambiamos, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues nosotros este deporte lo practicamos desde pequeños, cuando veíamos pues
en Jetix, los Power Rangers. Y pues veíamos como cosas ficticias, el FIFLA. Entonces pues, como se nos facilitaba ir a la playa, pues lo practicamos y entonces al principio pues sí, eso tiene sus totazos, sus golpes, sus lecciones. Pero bueno, a eso aprendimos y pues ahora nos gusta bastante eso. Nos parece que es un buen deporte. ¿Se puede voltear? Entonces, va. Pues al principio era como un reto porque pues cuando nos tirábamos solo logramos hacer uno y además no caíamos bien. Pues poco a poco fuimos fortaleciendo los brazos y las muñecas y hasta que logramos hacer varios seguidos y ahora pues podemos hacer fiflas, mortal. Yo siempre he sido arriesgado, digamos desde que me gustó, vi la acrobacia, siempre yo iba con toda. Yo me arriesgaba a hacer totazos hasta que repetía y repetía y hasta que lo lograba sacar. Sí, es algo que me gusta, además de que cada vez que hago un bote pues yo logro que sea como un poco distinto a los otros, me siento como libre, chévere. El parkour se ve algo como, bueno, algunas personas lo ven como violento, pues porque uno tiene la habilidad de montarse a los techos, correr de lado a lado, saltar de muro a muro. Yo lo tomo como una diversión y algo que es muy chévere y distinto a uno estar caminando por una calle normal, hacer cosas que como impactan y son distintas a las rutinas normales. Duré como 2 años sin hacer ni acrobacia ni parkour. Pero después yo empecé a ver cosas y entonces dije, no, yo no puedo perder esto porque es algo que yo ya he creado en mí. Y lo empecé a practicar otra vez. Ya no creo que lo abandone nunca. ¡Eso! Sí, buena, buena. ¡Eso! Son ciertos saltos básicos, pues porque nunca hemos tenido un profesor, pero pues cada uno con su intención y querer hacerlo, hemos logrado varias cosas. Este deporte pues ha dado enseñanza de que si uno quiere las cosas, se arriesga a hacerlas y las practica hasta que las logra. Y en una profesión, pues hacer cosas siempre va a pasar por burlas, que crítica, pero no, pues uno tiene que estar desconcentrado en lo de uno. Y pues hacer lo que uno le gusta, hacer lo que le gusta, pues hacer lo posible por sobresalir y que sea lo mejor que uno haga, ¿no? ¿Qué siente al hacer acrobacia? Pues no sé, me animo re harto y pues me despeja la mente de hacer cosas malas. ¿Y qué lo lleva o qué es lo que más le atrae la acrobacia? Pues los botes, pues uno quisiera ser actor ya sabiendo todas esas cosas. Y pues a mí me gustaría ser actor. Eso, buena, buena. Bueno, esperamos que todo lo que hicimos acá con el grupo de Monkeys, esperamos que les haya gustado. ¡Todos! ¡The Monkeys! ¡The Monkeys! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo logramos! ¡Buena! ¡Bravo, bravo! ¡Calvaza ahí para el alcalde! La danza aérea es una mezcla de danza contemporánea, acrobacia y teatro. Requiere de tanta sensibilidad como de fuerza, valor, coraje y flexibilidad. Lo físico y lo espiritual se complementan entre las formas de las telas que están suspendidas en el aire y que desarrollan y desenrollan la siguiente historia, la historia de vida de Carolina Ramírez Escobar, la que baila. Toda mi vida, mi gran pasión fue bailar desde que me metieron a clases de ballet y tenía 3 añitos y ni siquiera hablaba todavía claramente. Empecé a
a bailar y a hacer mis clases y a ver lo que era eso, y siempre fue como algo que tuve por dentro, una pasión pues absoluta que quise desarrollar y que he ido desarrollando a lo largo de mi vida. Yo creo que para mi mamá fue muy difícil. Ella me dijo, ¿estudias una carrera? Y yo, claro, estudio danza. Y mi mamá, no, eso no es una carrera, estudia la carrera que quieras, pero yo te meto en una universidad y tú me sales con un cartón. Lo cual le agradezco inmensamente a mi mamá, porque pues he podido articular con la danza esta carrera y ha hecho posible que yo pueda explorar como integrando elementos como el video, la danza, la música electrónica, la instalación, para hacer una pieza multidisciplinar. Por eso empecé a inventarme las formas de convertir espacios en escenarios y a querer bailar en una ventana, en un tejado, en una mesa de una biblioteca pública como el Tintal. Y de ahí empezó a surgir como, porque un coreógrafo me llamó y me dijo, mira, hay un empresario que quiere hacer un espectáculo con unas muchachas bailando colgadas de telas, porque vio eso en algún lugar, ¿tú serías capaz de hacerlo? Y yo le dije, sí, claro, yo sería capaz de hacerlo, pero yo no tenía ni idea cómo hacerlo. No he vivido en carne propia los efectos que producen las drogas en el cuerpo, pero creo que deben ser muy parecidos a lo que yo siento cuando estoy allá arriba bailando. Entro en un estado de trance y se me olvida todo. Ya no soy yo. Empiezo a flotar y todo es ingrávido y todo es maravilloso. Es muy difícil de explicar con palabras. Para decir yo soy bailarín, pues realmente hay que pasar por muchísimos, muchísimos años de haber estudiado, de haber explorado el movimiento, de haber llegado a conseguir unas líneas corporales muy difíciles de obtener, haber pisado escenarios en diferentes países del mundo. Todas esas cosas es lo que es ser un bailarín, poder sobre todo transmitir un mensaje a través de un lenguaje corporal que no es un lenguaje que se habla, es un lenguaje que se baila. Y ahí es que despierta el bailarín en el público unas sensaciones que cambian su vida. Ahí estás haciendo danza, porque creo que la meta mía como artista y la misión de los artistas debe ser abrir una ventana en la gente, en los ojos de la gente, para que vea a través de esa ventana lo lindo de la vida, lo maravilloso, la fantasía, la magia, en medio de una sociedad tan caótica y tan compleja como la que vivimos. Cada vez te consideras, bueno, por lo menos me considero más ignorante en la materia. Me considero que sé menos y que tengo todo por aprender, y cada vez quiero esforzarme más, y en eso consiste mi trabajo diario por medio del cuerpo y de la danza. Montar bicicleta en Bogotá es una chimba. Se me ocurre que es como un estímulo para la salud de la ciudad. Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes y por sus calles corren diariamente 1 millón de vehículos. 285 mil personas recorren las ciclorrutas día a día. Y montar en bicicleta ahorra 1.5 kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera por cada 5 kilómetros recorridos. ¿Qué tal si nos vamos de paseo por la noche capitalina en bicicleta? Dos ruedas, pedales, un marco metálico, una dirección y un sillín. Esa es la sencilla bicicleta.
una de las mejores invenciones creadas hasta el momento. Se dice que es un invento del alemán Carl von Drais y que sobre 1817 era un artefacto que se impulsaba con los pies sobre el suelo. Hoy, después de casi un siglo, sigue siendo uno de los medios de transporte más usados para evitar la contaminación y estimular la buena condición física. En Bogotá, los miércoles en la noche son de ciclopaseos. Inicialmente éramos 10, 15, 20, 25, cuando salíamos 60 nos abrazábamos, íbamos a celebrar. Hoy afortunadamente la gente nos está conociendo, el voz a voz nos trae más amigos, porque la idea real del ciclopaseo es llenar la ciclorruta de amigos y conocer más gente que en bicicleta y con nuestro ejemplo poner a rodar más gente. Hace unos 3, 4 años que estamos viniendo a los ciclopaseos y cada vez más, porque cada vez el uso de la bici en mi vida es más frecuente. La idea ahorita entonces es alistar todos casco, alistar reflectivos y arrancar a rodar. La idea del ciclopaseo como tal es recorrer la ciudad en sus cuatro puntos cardinales, hacerla visible y mostrar desde el ejemplo que la bicicleta es un elemento vivo de la ciudad y que permite mostrar y vivir y aprovechar la ciudad de otra manera. Y lo más bonito también es como variar siempre las rutas, pasar por lugares que uno no suele conocer, que uno suele pasar por una ruta establecida de un bus o de un transporte público. En Bogotá se puede andar en bici, se puede sonreír en bici, se puede uno enamorar en bici. Bogotá es una de las ciudades, yo creo que adelantadas, más allá de la parte de la parte física o de infraestructura, sino en la mentalidad de las personas. La gente es muy feliz andando en bicicleta. Es importante que se retomen estas iniciativas del uso de la bicicleta por la situación también de transporte en la ciudad, ¿no? Y también como la autonomía que se genera en el uso de la bicicleta. No tienes que depender de un bus, de un horario, ni de dinero, sino de tus piernas para movilizarte en la ciudad. Ya en lo cotidiano vemos que cada vez más hay más gente en las rutas, hay más gente, hay más amigos en la ciclorruta. Y eso es otra manera, pues, de entender la ciudad, ¿no? Uno desde un carro muchas veces va en una burbuja donde no se saluda con nadie. La bicicleta te permite encontrarte y saludarte con personas que conociste en el ciclopaseo o con personas que comparten tu gusto por la bicicleta. Pienso que esa es la parte bonita de Bogotá como ciudad ciclística urbana. Clan DC es un espacio de expresión libre que rueda sobre los temas jóvenes de nuestra ciudad. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y compartirnos todas sus opiniones, lo que quieren ver en nuestro programa, si tienen alguna historia para contar o si quieren contar su propia historia. Esto es Territorio Joven y aquí todo es posible. Clan DC, hasta pronto.